Nils Holgersson. Clemente el violinista. El sol bañaba el mar con sus primeros rayos y adquiría un color plateado. Era la hora más hermosa del día para el pescador Ashjord. Como todas las mañanas, salió a la mar con la esperanza de hacer una buena captura. Ese día ocurrió algo que ni él ni Nils Holgersson hubieran podido imaginar. Nils, si quieres ir a Kansen, tienes que preguntárselo a Oka. No, tengo mucho sueño. Prefiero visitar Kansen más tarde. ¿Cómo que más tarde? Cuando tú te despiertes, ya estaremos a varios kilómetros. Dentro de poco nos acercaremos a Estocolmo. Quiero que estéis muy atentos. En esta zona hay muchos cazadores. ¿Cómo? Tengo miedo, Oka. ¿No podemos tomar otra ruta? Este año llegaremos pronto. Tenemos suerte. A lo mejor tenemos tiempo para visitar el pueblo. Creo que es muy interesante. ¿Y qué es lo que quieres ver? No hay más que viejas casas de labranza y muchas personas. ¿Te gustará más Estocolmo? Entonces podemos aterrizar en Estocolmo. Me gustaría pasearme por las calles y ver a otros niños. Es demasiado peligroso. Aterrizaremos en las afueras de la ciudad. Bueno, comprendo que no quieras aterrizar en Estocolmo, pero en Kansen hay un parque muy grande. Demasiadas personas, Nils, demasiadas. ¡Uy, mira allí en el agua! Sí, brilla mucho. No me refiero a eso. Parecen hilos de plata, pero es el sol. Oye, ¿pero dónde estás mirando? Desde aquí arriba se ve muy bonito. ¡Que no me refiero a eso! No te puedes estar quieto, Nils. ¿Hasta dónde crees que soy capaz de aguantar? Yo no me he movido para nada, ha sido él. Mira, en el agua. En el bote hay un hombre. Seguro que tiene una escopeta. ¡Ahí! ¡Aumentar la distancia! ¡Ganar altura! ¡Aumentar la distancia! ¡Ganar altura y tranquilos! ¡Tranquilo, Martin! ¡Intenta subir lentamente! ¡Sígueme! ¡No te pongas nervioso! ¡Adelante! ¡Lo estoy intentando! ¿Qué haces, Nils? ¡Me estás estrangulando! ¿Qué voy a hacer? ¡Me dejo caer! Si no tienes fuerzas para subir, vuela en zigzag. Le será más difícil disparar. Sí, pero ¿qué quieres que haga yo? Haz exactamente lo que yo voy a hacer. Es muy fácil, Martin. Gira simplemente hacia un lado, mira. ¡Agarraos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Tengo miedo, Martin! ¡Ay, tengo miedo, tengo miedo! ¡Vuela con regularidad, Martin! ¡Sujétate, Nils! ¡Nos elevamos! ¡Agárrate! ¡Cuidado! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! 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 ¡Ay!
chico. Es inútil que lo intente. Tengo que volver a subir. Pobre chico. Adiós, amigo mío. Grumo el Valiente ya no existe. ¡Uy! Abre los ojos, Grumo. No te ha pasado nada. Estás vivito y coleando. Saluda a todos y adiós. ¿Y qué te pasa? ¿Te duele algo? ¿No te encuentras bien? ¡Un monstruo marino me ha atacado! Pero si solo ha sido un pez así de pequeñito. ¡No puede ser! Madre mía, ¿qué es esto? Me parece que el pescador ha sacado algo del agua. A lo mejor es Nils. ¡Nils! ¡Nils! Qué pena, parece que el pequeño está muerto. ¡Mueve por lo menos la nariz! ¿Qué has hecho con mi amigo? ¡Eres malo! ¡Tendrás que pagar por ello! ¿Me quieres morder? Sí que los tiene. Tenemos que acercarnos lo más posible. ¡Nos disparará al momento! Qué extraño. Mala suerte. Parece que está vivo. Creí que no te volverías a despertar. Vamos, Grumo. Me encuentro muy mal. Pobre Nils. ¡Abre la puerta, Anke! ¡Asjord! ¡Has vuelto! ¿Qué ha pasado? ¿Has pescado algo? ¡Mira lo que he pescado! ¡Un duende! No sé lo que será, pero es muy pequeño y ya ves, se parece mucho a un niño. ¿Ha hablado contigo? No, ha estado callado todo el tiempo, pero no se encuentra muy bien. Cuando lo saqué del agua estaba más muerto que vivo. Pobrecillo. ¿Estaba bueno? Sí, muchas gracias. Me ha sentado muy bien. Ya estoy mejor. ¿Quién eres? Soy Nils Holgersson. ¿Oh? ¿Puedes hacer algo de magia, duendecillo? No, yo no sé hacer magia. Pero me han dicho que los duendes saben hacer magia. Yo no. Estos se creen que soy un duende. Tal vez nos convenga que dejemos que lo crean. Yo esperaba que nos podrías dar algunas monedas de oro o de plata. Nos haría mucha falta. ¿Verdad que sí? Nos ayudaría mucho. Pero los duendes no dan oro, ellos no dan ningún valor a los metales preciosos. No digas tonterías. ¿Qué hiciste tú con el duende? Ay, ¿por qué no tenemos nunca suerte? ¡Los gansos! Son los mismos gansos. No, no dispares. Déjalos tranquilos, son mis amigos. ¿Los gansos? Por favor, no les hagas nada. Déjalos tranquilos. Es Oka de Kebnekaise y su bandada de gansos silvestres. ¿Oka de Kebnekaise? Así se llama la jefa del grupo. Han venido a buscarme. ¿Ah, sí? Mm.
Ven aquí. Súbete en mi mano. Anke, trae una caja o una cesta. ¿Qué es lo que pretendes? ¡No me dejaré encerrar! ¡Déjame libre! ¿Te parece bien esta, Asgore? ¿Te vale? Si este enanito puede hablar con los gansos, tiene que ser un duende. Miente. Nos quiere convencer de que no tiene valor para marcharse luego con los gansos. Mientras la escopeta esté ahí, no se acercarán. ¿Qué vas a hacer con el pequeño? No puedes dejarle dentro de la cesta. No me gusta lo que estás haciendo, Asgore. ¿Qué quieres, que se vaya? Al menos le puedo convertir en dinero. Tal vez le pueda vender en Kansen. ¿Kansen? Tú ocúpate de los gansos. ¿Pero cómo? Ay, Asgore, esto no me gusta nada. Se comportan de una forma extraña. ¿Crees que podrían atacar? Por fin se ha marchado. ¿Por qué no entramos en la casa? Porque la mujer sigue dentro y tiene preparada la escopeta. Ella también puede disparar. ¡Tardaremos mucho! También quisiera saberlo yo. ¡Ataquemos! La falta de paciencia solo nos causará problemas mayores. Gusta. Seguramente podré sacar un montón de dinero. Tiene gracia. Mira que encerrarme en una cesta como si fuese un pez, si al menos no oliese tan mal. Tengo la impresión de haber pasado por todo esto anteriormente. En otra ocasión me pescaron del mismo modo. Grumito, ánimo. Esta vez es algo completamente distinto. Todavía no sabemos a dónde nos lleva. Puede que al final todo salga bien. Terminaremos en una jaula. Tonterías, ¿cómo puedes saberlo? ¡Música! ¡Ay, ay! Podía tener más cuidado. También en eso tengo experiencia. No te volveré a comprar nada, Asgore. El último pescado no tenía más que espinas. Tu mercancía está en malas condiciones. Vendes un pescado malísimo. Un detalle muy feo. Esta vez se trata de algo mucho más importante que pescado. He encontrado algo que quiero que me digas lo que puede valer. ¡Ay, ay, ay! Se cayó al agua cerca de mi bote. Solo tuve que sacarlo con la red. ¡Cielo santo! Dime, ¿qué crees que puede valer? Sería una buena atracción para Kansen. Tenías que haberlo dejado libre. ¿Y quién puede renunciar a un buen negocio? Una corona. Por lo visto, tú crees que regalo las cosas. Quiero por lo menos tres. Una corona es mi última oferta. Dos. No tengo más. Ni siquiera si ese pequeño habla. Ya lo creo que habla, y no solo con las personas, sino también con los animales. Asgore, espera. Si ahorro en la comida, podría darte una corona y media por él. De acuerdo. Acepto el trato. Gracias. Será mejor que le ates las piernas. Así no escapará. No tendrá la desfachatez de hacerte eso, ¿verdad? Vaya una perspectiva. Si me ata, verá este lo que es bueno. Ya se me ocurrirá alguna cosa. Probaré la eficacia de mis dientes en su dedo.
¡Sí, por fin! Ashur ha dicho la verdad, sabe hablar. Y a lo mejor también sabes cantar, no tiene que ser nada especial. Una simple canción infantil. Nos haríamos ricos si tú cantas y yo te acompaño con mi violín. No, no quiero. Por lo visto se te olvida que eres de mi propiedad. Harás lo que yo te diga. ¿Y qué de hacer? Solo quiero que cantes una pequeña canción. Bueno, tenemos que contentarle para ganar tiempo. Sí, pero ¿cómo? Cuéntame primero cómo has llegado hasta aquí. Estoy seguro de que es una historia muy interesante. De acuerdo, te lo contaré. No, 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 no. ¡No, no puedo aguantar más esta espera! Es muy extraño. Si verdaderamente estuviera en la casa, ya nos habría llamado. ¡Cuidado, el pescador! Aún siguen ahí. ¡Anke! ¿Has estado en el museo? No, se lo ha quedado el violinista. Oka, ¿hacia dónde volamos? Creo que hemos cometido un error. Antes, cuando salió remando, llevaba una cesta. Y ahora he observado que la cesta ya no está. ¡Dentro de la cesta estaban Nils y Grumo! Llamadla si gusta. ¡Que no sean tan vagos! ¡Nos vamos a Kansen! ¡Ahora! ¡Seguidme! ¡Gusta! ¡Nos vamos a Kansen! ¡No! 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 ¡Venga ya! ¡No! 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 ¡Venga arriba! ¡Precisamente a Kansen! ¡Es muy peligroso! ¡Hay demasiadas personas! Muchas gracias. Es un gran honor para mí poder tocar para vosotros. Hoy os traigo una sorpresa única. A ver qué sorpresa es esa. No puede ser muy grande a juzgar por el tamaño del biombo. Es muy pequeño. Esperad. Pero no os la enseñaré si no pagáis por adelantado. Así que, señores... Este violinista nos quiere meter gato por liebre. Sin dinero no hay función. No, no, es al revés. Sin función no hay dinero. Entonces prométeme que pagarás después. Si tu espectáculo es bueno, pagaré lo estipulado. Bien, señores, asómbrense. Les presento al duende bailarín y cantarín. ¡Oh! Es asombroso. ¡Qué barbaridad! Seid Mäuschen still, weil ich jetzt für euch singen will. Es asombroso. Qué bonito y qué bien lo hace. Ich bin ein kleiner Wichtelmann, 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 der für euch so schön tanzen kann, tanzen, tanzen kann. Ihr wisst, dass jeder Wichtelmann, Wichtelmann, Wichtelmann ein jedes Kind verzaubern kann, doch verzaubern kann. Wenn es so will, drum seid fein still, Mucksmäuschen still. Seid schlau und klug und denkt daran, legt euch nicht mit dem Wichtel an, weil sonst der kleine Wichtelmann, 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 der weiß, was er so alles kann. Schauet mich nur an. Drum, wenn ihr einen Wichtel seht und er um seine Freiheit fleht, dann lasst ihn frei. Weil so ein kleiner Wichtelmann ein jedes Kind verzaubern kann. Seid nett zu ihm. Quítame las manos de encima. Nils, Nils. Que pronto se cae, es un muñeco. Y no se ha roto. Marchaos de aquí. ¡Fuera! ¡Fuera! Venga, levántate y sigue. El público se impacienta. Se marcharán. No se quedarán si no cantas. No ganaremos ni una corona. ¿Qué pasa con el duendecillo? Creo que ha intentado engañarnos. No vuelvas a decir eso. Vosotros mismos habéis visto lo que ha pasado. Te has hecho daño. ¿Estás herido? No, nada de eso. Es que no tengo ganas de cantar. ¿Cómo dices que no tienes ganas? ¿En medio de la función? ¿Cómo puedes hacer eso? Es usted un hombre muy malo y no tiene sentimientos. Creo que eso ha sido todo.
Es inútil. Venga, vámonos. De acuerdo, vámonos. Sí, venga, vámonos. Muchas esperad, promesas y de cumplirlas... Esperad, por nada, favor. No os vayáis. Cierto. Ven, sígueme deprisa. Shh, no haga ruido. No me mires así. Puedes irte donde quieras. Y perdóname, no he debido retenerte. No he actuado bien. Bueno, ¿a qué esperamos? Tú el primero. Sí. Nunca se sabe cómo son las cosas. Yo creí que Asgior era simpático y no lo era. Y creí que Clemente era antipático. Sí. Y era el más amable de todos. ¿Sí? De esa cabaña hay un hombre viejo sentado en la mesa. ¿Estás seguro? Solo tiene una habitación y hay muy pocos muebles. Seguro que le hubiera visto. Pero en alguna parte tiene que estar. Sigamos buscando. ¿Qué es más importante, Nils o Laponia? Oye, Gusta, cada vez eres más tonto. Yo quiero ir a donde todos dijimos, a Laponia. Fina pluma, querida. Sí, Martín, ¿qué quieres? Estoy muy preocupado por Nils. Lo volveremos a ver, estoy segura. De esta forma, Nils y los gansos silvestres se separaron. Nils pensaba que alguien tenía que haberlos visto. Y como no se le ocurría nada mejor, se fue al zoológico de Estocolmo a preguntar a todos los animales. Preguntó por Oka, pero nadie la había visto. Muchos ni siquiera la conocían. Nils estaba desesperado. No tenía idea de cómo iba a terminar todo. Sin embargo, una curiosa coincidencia le echó una mano.